Ese es el nuevo LG V10. Es el primero, de hecho, que está en la ciudad de Medellín y voy a tener el privilegio de hacerle el unboxing. El LG V10 es la nueva apuesta entre los smartphones de gama alta de la empresa coreana LG. Con este equipo, la marca busca darle excelentes opciones a los consumidores de nuestro país. Lo que hago es, lo saco de esta caja protectora, de sello de seguridad, lo había retirado previamente, pues porque no me aguanté. Lo abro y así viene. Celular en un lado y al otro vienen todos los accesorios. Viene la batería, que la puedo cambiar. Está el cable de carga. Está un adaptador de carga rápida. Y aquí vienen unos audífonos, los QuadBit 3. Interesante que, a pesar de tener equipos que normalmente son sellados, LG está apostando por tener un equipo que puede cambiarse su batería. Aquí está el espacio de la SIM. Vale mencionar que este equipo no tiene ningún tipo de botón lateral, por lo que todos los botones, el de volumen, el sensor de huella, el botón para prender y apagar, está ubicado acá. Especificaciones técnicas. Sistema operativo Android 5.1.1 Lollipop. Procesador Qualcomm Snapdragon 808. Memoria RAM 4 GB. Tamaño 5.7 pulgadas. Pantalla 2560 x 1440, 513 píxeles por pulgada. Cámaras 16 megapíxeles trasera, 5 megapíxeles frontal. Memoria interna 32 GB. Memoria externa microSD expandible. Peso 192 gramos, batería 3000 mAh removible. Sé que este también es el sensor de huella digital y aquí están lo que ustedes ven encima del sensor, tanto en la parte superior como inferior, es para respectivamente subir y bajar el volumen. En cuanto a seguridad, posee un sistema de desbloqueo por huella dactilar para acceder al teléfono, archivos y autorizar pagos. El cargador del LG V10 incluye la función de carga rápida, la cual, en solo 28 minutos, carga el 50% de la batería o el 100% en 85 minutos. Y ahora sí, bienvenidos a el nuevo LG V10. Tiene radio, reloj, tiene un servicio de llamada remota y lo que más prometen ellos es el tema de la cámara, que me dice si quiero etiquetar la ubicación. Timer de 3 segundos y vamos a tomarnos una foto. 3, 2, 1. Muy buenas fotografías en la cámara frontal. Ya miraré qué tal queda la cámara trasera. Este es el nuevo LG V10. Lo voy a tener durante todo el día y ya les estaré contando más adelante cómo me ha ido con este celular en mi vida diaria.